Hello, hello, good evening. Hello. Hello, how are you? Ready? Okay. Yes. Okay, hello. Let's begin. Hello. Let's begin. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Y que me expresen. Una pregunta. ¿Puedo ponerle con cada? Diego Nicolás. Present. Thank you. Thank you. Present. Thank you, Concepción Marina. Diego, thanks for the platform. Okay, now it's complete. Thank you. Okay. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Not yet. Iris Liliana. Okay. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you very much. Josué Alejandro. Okay. Juan Ramón. Okay. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you very much. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Okay. Mirna Lisette. Okay. Norma Patricia. She's late, right? Rodolfo Antonio. Okay, Sarai Guadalupe. Thank you very much, Sarai. Okay, very good. Let's begin. We've been practicing with the present continuous, and today we're going to continue with that practice. Let's see what we have here. Let's see here. Okay, let's go to our manual. We are going to begin here where we stopped yesterday. Vámonos a la página que ya no logramos cubrir anoche. Vamos con, mire, la página es la número 35, page 35. Okay. Now, exercise one. What events are taking place at your workplace these days? That's question number one. Where are these events taking place? So what events and where? You need the place. And who is organizing them? So it's three questions in one, in exercise one. I'm going to send you to the breakout rooms and I need you to please make a list first individually. And then you start sharing with your classmates according to these answers. ¿Estamos bien? Tres preguntitas, ¿cuáles eventos, a dónde y quién los organiza? Primero hacemos una listita individual y luego compartimos con los compañeros. Hasta después regresamos con la conversación, ¿ok? Página 35, ejercicio 1, que es el que está aquí en esta esquinita. Miren, no se me va a ir por otra parte. Ejercicio 1. That's what we are going to practice in this moment. Okay, let's see the breakout rooms. It's going to be here. Let me see. Okay. Okay, I send you the invitations. Please click on join. No apareció la invitación. No, okay. No, no cargo. Okay. Let's see.
Ok, de acuerdo, Mirna. Concepción Marina, ok, good.
Finish? Finish, Karen? Pues, más o menos. Más o menos. Okay. Sí. Okay, we're going to continue. Okay, very good. We are back now. Let's continue here. Good. Okay. Let me see. Giovanni, what events are taking place at your workplace these days? Give me one. Giovanni, are you there? Celia? The microphone. Teacher, I don't have events for today or next for these week. Days. Okay. Use your imagination. Give me one. Yes. The conference with co-workers. Nice, very good. And where is this conference taking place? In the IDEARTE. I'm sorry? In the place, in the office. In the office, okay. Okay, quiere decir usted en nuestras instalaciones, aquí en el chat. Okay. Sí. Okay. In our premises, en nuestras instalaciones, okay? In our premises, okay. Good, very good. Okay, and who is organizing the conference? My boss. Who? We organize the conference. Okay, good, good, very good. Rodolfo, what events are taking place at your workplace these days? Give me one event. Sorry, teacher, repeat, please. Yes. Do you have an event that is taking place at your workplace these days? Only one meeting. Okay, very good. So it's one meeting. And where is this meeting taking place? In the office. In the office, and who? In the office. Okay, and who is in the office, we have a conference room. Oh, you have a conference room. Sorry, in the office, we have a conference room. Yes. Nice, very good. A nice conference room, very good. And who is organizing the meeting? Someone, my boss, organized, and okay. Another occasions is my co-workers, the production assistant. Nice, very good. Thank you very much, Claudia Maria. Do you have an event that is taking place at your workplace these days? Elizabeth is receiving clients in reception. Nice, very good. So it's in the reception area, right? In your office. That is the second question. And who is organizing that activity? Is it Elizabeth? Elizabeth. Okay, very good. Thank you very much. And Marcela Maria, let's see. Do you have an event that is taking place at your workplace these days? Every Saturday in the office, we have a lunch. Oh my goodness, that sounds great. Very good. So it's in your office and it's every Saturday. And who is organizing that event? Carla. Carla, nice. Very good. Thank you very much. Okay, super nice. Let's move on. Let's go to exercise two. We are going to listen to your teacher read a conversation and then we're going to practice. You know what to do. This is a conversation between Rita and Luis. Let's see. Rita is calling. Look at the picture. They are having a phone call.
Then Rita says, Luis, good afternoon. This is Rita. Pay attention here. This is Elena. This is Karen. This is Rita. We don't say, I am Elena. Okay. This is Rita, who is calling. Okay. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. All right. Okay. In here, Concepcion Marina, yesterday you asked me about who are, remember? And here you have the example, as you mentioned yesterday, who are attending the annual conference this year. In this scenario, in this context, Rita knows that this is a plural answer, right? So she can use who are attending, right? Okay. Teacher, yes. I'm sorry, Keke. Venía manejando y acabo de llegar a casa y estoy entrando. Ay, bienvenida. Me alegra mucho que esté con nosotros. Venía conectada en el celular nada más. No sé si me tomó la asistencia. Sí, se la tomé. Sí. Ah, ok. Pero ahorita acabo de entrar y estoy. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces. Do we have any word that is not familiar to you in here? Any expression, any word? Let's check. In the great room. In the great room. Okay. En el salón grande. Great. Okay. That could be big and of course beautiful, right? Gorgeous. Okay, thank you. Okay. Is there any other? By the way, la expresión by the way, a propósito. Okay, so we are okay with the rest, right? If there is another word, interrupt me and ask me, okay? And we are going to check together. Let's see. Let's begin. We are going sentence by sentence, and then we are going to do it like the paragraph, right? Let's see. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. Please repeat. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. I just want to confirm some information. Hey Rita, sure, tell me. Okay. I want to know who are attending the annual conference this year. Let's repeat. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Okay. And where is it? This it sounds. And where is it taking place? Can you please? And where is it taking place? Okay. Well, the IT staff is attending. Well, IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning.
Go, Gales. Yes. Yes. They are arriving. They arrive in morning. Very good. Okay, very good. Ahora vamos con cada una de las intervenciones. Okay, let's begin. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey Rita, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place. I want to know where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Well, the IT staff is attending the conference in the great room. Beautiful. Okay, I'm Rita. You are Luis. 1, 2, 3. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, they are arriving on Friday morning. Very good. Now you are Rita and I am Luis. 1, 2, 3, go. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Good, they are arriving on Friday morning. Beautiful, very good. Okay, I'll send you to the breakout rooms again. What I need you to do, please, is to practice the conversation. That's number one. And number two, only to fill in the blanks in here. You will need to identify the WH word that you need to complete the question. Sí. Right? Vamos a practicar entonces la conversación muchas veces, pronunciation, intonation, y luego contestan aquí rapidito con las tres WH words que hacen falta. Okay, so let's go, let's practice, let's see, we have more people now. Voy a volver a hacer los grupos porque tenemos más personas, ¿ok? Entonces vamos a recrear los grupos en este momento. Muy bien, para que todos nos queden de tres, de manera pues que puedan practicar. Veamos. Vamos acá. Good. Muy bien. Okay. Please click on join. I sent you the invitation. Very good. A ver, Iris, Giovanni y Mirna, me confirman. Muy bien. Giovanni y Iris, me confirman si tienen la invitación, por favor.
Solo Iris me falta. Se le envió de nuevo Iris. Saraí, le vuelvo a enviar la invitación, ¿ok? Hola, teacher. Sí, ahorita mismo. Listo. Si gusta con Herbert y después. Ah, vale, como sea. ¿Contestaron las preguntas? ¿Todavía no? No, todavía no, teacher. Ok, ok, good. ¿Puede leerlo entonces? Será igual. Y avanzada. Hello. Tenemos una duda, aparte de practicar la conversación,
que yo tenía mucho ruido en el entorno, yo no presté la atención debida. Las preguntas, aparte de practicar la conversación, son las preguntas que están abajo de la conversación. Tres. Esas tres preguntitas, sí. Esas ok, teacher, gracias. Ok, let's practice. Thank you. Afternoon. This is Rita, the new secretary. I just went to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place. Well, the IT. Sí, la 34. Este, hay que poner respuesta a las preguntas. Hay que responder. Ah, pues, la una sería, when are the materials arriving? Yes, very good. Entonces, la respuesta sería... No, serían las preguntas, hacer las preguntas. Ajá, no. Ah, ¿cómo no? Pero la dificultad sobre todo es identificar la WH. Pero sí, la respuesta la tienen en el diálogo. En el diálogo. Ajá. Ajá. Sí. Ok. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Just they arriving on Friday morning. Very good, very good. Did you answer, did you complete the questions and answer them? Yes. Yes, you're done. Okay, yes. Very good. Vale, entonces nos vamos a mover a la siguiente página, que fue la que empezamos ayer, pero no terminamos el ejercicio 6. ¿Están ahí ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Una conversación, okay. Ustedes se prepararon ayer con la columna... Veamos, del ejercicio 5, ustedes hicieron algunas preguntas de algunas actividades y luego los que tuvieron tiempo pudieron darle respuesta, ¿verdad? No todos terminaron. Entonces, podemos ocupar esa información y ahorita van a crear una conversación entre ustedes tres, de manera que ustedes están discutiendo en esa conversación los eventos de estos días, quién lo organiza, quién va a asistir, quién no. De manera que podamos utilizar la estructura y el vocabulario que hemos estado practicando, ¿ok? Vamos a elaborarla y luego la practican para que la digamos en, ya cuando estemos en el aula principal. Are we okay here? Yes? Yes. Okay, very good. Thank you very much. Bueno, sigo mis visitas. ¿Cómo vamos? Hello, teacher. Hello. ¿Terminaron? Según las preguntas, la primera sería when. When. Dígame la pregunta completa, por favor. When are the materials arriving? Arriving. Very good. Yes. Number two. La segunda sería who is attending the conference. Yes, very good. And number three. Who is attending taking place. No. La última. El micrófono, porfa, Diego.
No sería where. Dígamela, por favor. Sería where is the meeting taking place. Yes, very good. Where is the meeting taking place? There we go. Very good. Y ya practicaron la conversación, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Yes. Ok, nos movemos entonces a la página 36, el ejercicio que no terminamos anoche. Ustedes en el ejercicio 5 crearon algunas preguntas utilizando la estructura. No todos terminaron de darle respuesta. Si no terminaron, terminen en este momento, pero lo importante es movernos al ejercicio 6. Acá lo que van a hacer es crear una conversación entre los tres, discutiendo actividades que van a suceder en sus oficinas estos días. Y luego, pues, la practican, se preparan, porque cuando me lo lleve al aula, pues la vamos a decir, cada uno de los grupos la va a decir. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Yes, teacher. Yes, okay. Thank you very much. ¿Ya tenemos, yeah, la, ¿ya tenemos la respuesta? Sí, teacher. Creemos que sí. ¿Me la dice, por favor? ¿Me la dice? Una cada uno, ¿está bien? Sí. Sí. Bien. When the mate arrive. When are the materials arriving, right? Right, right, sí. Number two. Who is attending the conference? Who? Ay, tengo problema con la pronunciación. Okay. Who? Let's repeat. Who is attending the conference? Very good. Okay. Who? And number three. Okay. Number three. Where is the meeting place? Where is the meeting taking place? Taking place. Yes, yo me lo comí. Ok, muy bien. Vamos entonces, vamos avanzando en la página 36. Anoche ustedes estaban haciendo el ejercicio 5. Ustedes elaboraron preguntas acerca de eventos que van a suceder estos días. Pero no todos terminaron la segunda columna, que era darle respuesta. Si no la terminaron, termínenla y luego se mueven al ejercicio 6 en esa misma página. Uh-huh. En lo que consiste el ejercicio 6 es que ustedes van a elaborar una conversación entre ustedes dos, como que son compañeros de trabajo, están en la oficina, están hablando de eventos en estos días, utilizando la estructura. Y luego la practican porque nos vamos a ir al aula otro momentito para que puedan decir sus conversaciones, ¿ok? O sea que sería pregunta y respuesta. Okay. Así, tal cual. Muy bien. Ok. Tenemos trabajito. Sí, yo tenía unas que dice que... Nosotros logramos hacer una ayer nada más, de ese de las... ¿Qué pasó? Cuéntenme. No. Invítenme, ¿qué pasó? Le vamos a contar. Cuéntame. Que Rodolfo tiene una mascota. ¿Qué? Un mouse. No le puedo creer. ¿Lo despertó? Con sueño. Tenía con sueño la clase y el ratón me pasó ahí casi. Ay, que... ay. Okay. Bueno, good technique. Me despertó. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿ya practicaron? ¿Terminaron? Ya, ya listo. ¿Me dicen una pregunta cada uno, por favor? Okay. Who are the material arriving? When, ¿verdad? When are the materials arriving? When? Very good. Number two, Rodolfo. Who is attending the conference? Who is attending the conference? Very good. Marcela María, number three. Where is the meeting taking place? Beautiful. Where is the meeting taking place? Very good. Nos movemos a la página 36, por favor. En el ejercicio 5,
anoche ustedes elaboraron unas preguntas. No todos terminaron la segunda columna, que eran las respuestas. Si no la terminaron, por favor, la terminan y luego se mueven al ejercicio 6. En el ejercicio 6 lo que van a hacer es crear una conversación entre ustedes tres. Son compañeros de trabajo, están en la oficina, están hablando de algunos eventos, utilizando la estructura, el vocabulario, las actividades, y luego la practican, porque cuando me lo lleve al aula, pues allá la van a representar, ¿verdad? Delante de sus compañeros. Are we okay here? Yes? Okay. Yes. Okay, very good. Let's continue. ¿Qué sería usted, Rita, y yo, Luis, otra vez? Sí, ya tienen las preguntas, perdón. Sí, ya. Me las dicen, por favor. Bueno, la primera pusimos, when are the materials arriving? Yes, very good. Number two. Who is attending the conference? Who is attending the conference? Beautiful. Number three. Mirna está de oyente, creo. Sí, ella me dijo que iba de camino. Ah, ok. Pusimos, where is the meeting taking place? Where is the meeting taking place? Beautiful. Yes, very good. Ok, vamos entonces. Terminen la práctica. No, que, mi conexión. Terminen la práctica que habían dicho. No, aquí estamos, ¿verdad? Se congeló la pantalla. Aquí estamos. Se congeló. Sí, ya me descongelé. Sí. Pero ya me descongelé. Ok. Entonces, cuando terminan la práctica, se mueven a la página 36. Anoche, en el ejercicio 5, ustedes crearon unas preguntas en la primer columna del ejercicio 5, pero no todos los grupos terminaron las respuestas. Entonces, terminen las respuestas y luego se mueven al ejercicio 6, que es donde van a crear una conversación. Son compañeras de trabajo, están hablando de los eventos, de quién atiende, de cuándo vienen, de dónde es. Entonces, ustedes crean la conversación y la practican, porque cuando me lo lleve al aula principal, pues la van a decir delante de sus compañeros, ¿ok? La conversación tiene que llevar preguntas. Sí, 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 sí. Preguntas. Y de evento. De evento, y de eventos. Vamos a ocupar esa estructura, es así. Sí, es correcto. Ah, ¿ok? Okay. Muy bien, muy bien. Bueno, las dejo entonces. Bueno. Okay. Vaya, si quiere utilicemos las preguntas que tiene usted para no volver a hacer nuevas preguntas. Y las respondemos juntas. Sí, es decir que nosotros en el grupo solo dos logramos hacer. Bueno, tres. Por ejemplo, la primera. When are you calling new clients? Sería la primera. Where are you? When. Ah, when. Are you calling new clients? Calling, perdón. New clients. De clientes. Ajá. Ajá. La segunda que teníamos. When is. Esa sí se la voy a escribir porque no sé cómo se pronuncia. Pero la handing. 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 Así. Handing. Yes. Así handing. Se pronuncia. Así se pronuncia. Ajá. Es when is she handing the t-shirts. Muy bien. Cuando se van a entregar. Entregando, sí. Exactamente. Ajá. Sí. When is she handing? She handing. Okay. Handing. Pretty
sí. En el chat, porque se me están recargando los audífonos. Sí, aquí lo estoy viendo. Y la otra que teníamos era, when are you checking email? Hola. Sí. Bye. Hoy sí me escucha. Sí, se había salido. Sí, nos falta. No, es que cambié de micrófono. Ah. Faltaría una actividad, dos actividades, perdón. Sí. ¿Algún evento que usted tenga, Jocelyn? Quizás podemos utilizar de reuniones, meeting. La que me pasó anterior. ¿Qué hacer? ¿Qué días? Where are you have a meeting? Algo así, podría ser. Having a meeting. Ah, okay, cierto. When are you having the meeting? Uh-huh. Y estas mismas preguntas son las que se van a responder. Sí, con esas puede trabajar. ¿Cuándo tuvo la reunión? Sería. I have a teacher. No. Yes. A ver, ¿cómo I sería? Have the meeting. Ajá. Friday. O puede decir, the meeting is on Friday. Ah, okay. O puede decir, para usar la estructura, we are having the meeting next Friday. Ah, okay. Next Friday. Yes. Eso lo compré en hecho. Falta uno. Podría ser la misma solo que con why. Sí, muy bien. What are you having the meeting? Yes, good. Why are we? En las 5, ¿verdad? Uh-huh. Y puede incorporarle, oh, and why are we having the meeting? Oh, that sounds great. Oh, thank you. Para que se escuche como una conversación, ¿verdad? No solo pregunta-respuesta. Ok. Uh-huh. Oh, and why are you having a meeting? With my partner sería. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo quedaría su respuesta? Okay. With my partners le puse yo. ¿Pero cuál es la pregunta? No. Ah, sí. Le había puesto, why are you having a meeting? Ajá. Because, and then you go with. Ajá, muy bien. Because, podría ser because we need
presentar un reporte, los reportes finales, ¿cómo sería? We need to hand. We need to hand. Mm-hmm. The report. Our final report. Our file. Final report. Final report. Voy a escribirlo, a ver si está bien. Okay. ¿Cómo vamos, jóvenes? No. ¿Ya tenemos la conversación? Todavía no. ¿Todavía no? ¿La están preparando? Sí. Ok, muy bien. ¿Quién respondería, Marcelo, ahí entonces, verdad? Sí, the reservation is already and have and we have calling. This morning. I call in new client this morning. Okay. Creo que me falta algo en la respuesta. I call in new client this morning. Lo habían pasado. Está bien la respuesta. I'm calling new clients this morning, yeah. Okay. Que no habíamos contestado. Okay. When is she handing? ¿Cuándo íbamos a entregar? She handing sería, ¿verdad? She is handing. Ah, she is. She is handing the t-shirt today. Good. La otra. Bueno, solo con Gwen y Simi. Sí, esa es la mayoría. Sería. Are you checking? Ajá. Checking. Podría, I checking emails every day, se podría. O ya es. No, simple. eso es rutinario. Si es rutina, uh-huh. Es present simple. I check emails every day. Checking emails. In Wednesday se puede. Perdón. Yo chequeo el email el miércoles. I am checking emails on Wednesday. Pero en este miércoles, si usted quiere decir que todos los miércoles es rutina. I am checking emails this coming Wednesday. This coming Wednesday. Es como de cercanía, ¿verdad? Ajá. This coming, este próximo miércoles. Conversación, no la habíamos estructurado. Hi, Jocelyn, sería lo primero, ¿verdad? La conversación. Podemos tomar ejemplo la primera conversación, ¿verdad, Tichi? Sí, claro que sí. Okay.
I need to, podría ser, I need to tell me, para unirla. I need you to tell me. I need you to tell me. Oh, yo necesito que usted me diga. Esa es la idea, ¿verdad? Ajá. Ajá. I need you to tell me. Y luego usted dice el qué. Some information. Ok. Entonces yo se le... I need you. Me diría, I need you to tell me some information, or I need you to provide me with some information. I need you to bring me some information. Son más opciones. Lo que ustedes hicieron está bien. Solo les estoy dando más opciones. Bring. Oh. Provide. Como proveer, yes. ¿Verdad? Ajá, así es. Y usted me diría, Jocelyn, hi Carla, tell me. Uh-huh. Hey Carla, tell me. Y ahí yo le pregunto, when are you having the meeting? Uh-huh. Y ahí es donde Jocelyn me contesta lo que habíamos escrito antes. Lo que pusimos acá en las respuestas. Ajá. We are having the meeting next Friday. O podría ser I. Uh-huh. I am having, o we are having, una de las dos. I am having. O no, mejor que quede con we. Como lo teníamos en el ejemplo. Ajá. We are. Right. Ahí yo le contestaría, oh, and why are you having a meeting? Muy bien. Estoy agachada porque lo escribí. Having a meeting. Y a Jocelyn me contesta lo que dije, pusimos ya de último. Y ahí sería la conversación, o le ponemos más. No, ahí están bien. Ahora practíquenla. Anteriormente, ¿cuál era? Ahí me quedé, no lo terminé. Ah, sería, le habíamos escrito, because we need to handle. Quedaría igual entonces. Ajá. Ah, ok. We need to. Our final report. Lisa, yo estoy para practicar. Anoté su última respuesta. Sí. Y yo sigo, ¿verdad? Una vez más.
No, solo usted me dice because we need to hand in our final report. Esa creo que es su respuesta. Ajá, la mía, ¿verdad? Sounds good, algo así, ¿verdad? Sounds good, yes. Comienzo yo hoy. Sí. Bye. Hi, Jocelyn. I need to tell me some information. I need you to tell me. I need you to tell me some information. Uh-huh. Hey, Carla, tell me. When are you having a meeting? We are having the meeting next Friday. We are having the meeting next Friday. Having. Yes. We are having the meeting next Friday. Yes. Oh, and where are you having a meeting? Ya me perdió, Carla. Porque yo creo que usted me respondía because. Because? Because? When no. In? No. No, because. Why? Porque usted dice, we are having the meeting next Friday. Ajá. Entonces yo le digo, oh, and why are you having meeting? Ah, okay. Yo respondo. Because we need to hand in our final report. Y yo le digo, sounds good. Sounds okay. Very good. Yo pensé que finalizaba. Bueno, me la llevo y me lo llevo ya al aula. Bueno. Your microphone. I'm sorry. Thank you. Okay, we are ready. You were born ready. Okay, let's go with the attendance and then we begin with the conversations. But they are coming. Let me see. There we go. Okay. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Yes. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Yeah, thank you. Okay. Diego Nicolás. Present, teacher. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Iris was here, right? Okay. Iris Liliana. No. Okay. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. No, it's not here. Juan Ramón. It's not here. Karen Leticia. Present, teacher. Yes, thank you very much. Carla Sofía.
Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Okay. Mirna Lizette. Okay. Norma Patricia. Mirna Lizette, thank you. Okay. Norma Patricia is not here. Rodolfo Antonio. Thank you. Saraí Guadalupe. Present. Thank you very much. Okay, let's continue then. Let's go with the conversations. And here we have the groups. Let's see. We are going to begin with Diego and Giovanni. Diego and Giovanni, ¿me confirman si Saraí trabajó con ustedes? Porque al final ella estaba en el otro grupo. Quiero saber al final con quién practicó la conversación. No sé si fue con ustedes, me cuentan. No, no, no. Okay. Con nosotros okay. No. Ustedes dos entonces. Ok. Okay. One, two, three, go. Hello, Herbert. When is the next work meeting? The next work meeting is on Thursday in the afternoon. And when will you make the sales report? I hope to do it on Friday afternoon. All right, Diego. Good luck. Goodbye, Herbert. Nice, very good. Thank you very much. Abiel, Stephanie, ¿y me confirman si Saraí trabajó con ustedes? Sí estaba Saraí en el grupo, pero dijo que iba manejando, entonces okay. Solo estaba de oyente. De acuerdo. Abiel en Stephanie, then. Hello, Abiel. What is the date give you all the projects take place? Hey, Stephanie. I go to the project on Monday is Tuesday. When does the Busy's owner celebration start? It we start the meeting with the coordinator or organize the event. Organize the event. People organize the events. Organize the event. You are going to accompany to event? Yes, I will be present. Thank you. Very good. Super nice. Okay. Karen, Marcela María and Rodolfo, please. One, two, three, go. Okay. Good afternoon, my dear co-workers. Today I have to prepare for our anniversary. First, who are saying me? When are we celebrating our anniversary? We are celebrating our anniversary next Saturday, 9 July. Okay, what are we preparing for the event? The reservation is already, the food and drink, but the decoration, no yet. Ah, okay, who is in charge of the decoration? Well, the other college are helping us with the decoration. With the decoration, with. Okay, we have to accelerate this. See you. Okay. See you, okay, very good, super nice. nice, okay, very good. Okay, Celia, Claudia María, and Concepción Marina, please. One, two, three, go. Hello, Celia. This is Claudia, the new architect. She needs some information about the workplace. Thanks, Concepción. Hi, Celia. Can you give me some general information? Hi, nice to meet you. Let me see. The schedule is from there. No,
And where are... ¿Sí? I'm sorry. Creo que se le cortó a Celia, ¿verdad? ¿Ustedes la escucharon? No, creo que sí. La repito. Por favor, sí. Hi, Claudia. Nice to meet you. Let me see. The schedule is from 8 a.m. to 5 p.m. Okay, and when are the clients visiting the project? There are visits project on Monday morning. Concepcion, right away. Where is the general meeting for the employers the next week? In our place on Wednesday at 3 p.m. What is the main topic of the meeting? We are talking about celebration, responsibilities, duties, and customer services. It sounds interesting. Thanks a lot for the information. Very good. Super nice. Very good. Okay. Jocelyn, Karen, Sophie, Carla Sofia, and Mirna Lizette, please. Solo vamos a hacer Jocelyn y ajá. Sí, sí, sí. Nada. Mirna va manejando, ¿verdad? Okay. Va manejando. Yes. Bueno. Hi, Jocelyn. I need you to tell me some information. Hey, Carla. Tell me. When are you having the meeting? We are having the meeting next Friday. Oh, and why are you having a meeting? Because we need to have handing or final report. Sounds good. Thank you. Very good, very good. Super nice conversations, yes. Applause for everybody. And here is your like, of course. Very good. Let's continue then. Let's go to our book. We are now on page 37, I guess. Yes. And here we have exercise one. Let's see. What are temporary activities? Temporary activities you are doing at your workplace these days? And what about your coworkers? Let's do it in here. Carla Sofia, give me one temporary activity that you do. That is not always, it's only temporary. Organize the bills. Okay, organizing the bills, very good. It's temporary. It's not every month? Yes, every month. Okay, so it's not temporary. No, it's temporary. So no. Only one. Temporary would be eventually. Así sea una vez cada año, pero si la hace una vez cada año, todos los años, esa ya no es temporal. Ya no es temporal. So give me a temporary activity. Por ejemplo, alguna compañera está enferma y usted está haciendo alguna actividad de ella. Eso es temporal porque cuando ella regrese, ella continúa con su rutina. O viene un evento grande y usted tiene que apoyar, pero eso no es a cada rato, ni es como cada cierto tiempo, es ahora. Sometimes we have a photo booth in the, ¿cómo se dice? Feria. The fair? Ah, in the fair. Ah, okay, nice. Okay, very good. Muy bien, Claudia María, give me a temporary activity that you have. Receiving. Facturas, how do you say facturas? Invoices. Invoices. Yes. Receiving invoices. That's temporary. Mm-hmm. Very good. Yes. Muy bien. Por ejemplo, usted lo que acaba de mencionar me acaba de recordar. Por ejemplo, si la compañera encargada de esto está en su hora de almuerzo y hay que hacerlo, entonces lo hago porque yo todavía no estoy en mi hora de almuerzo. That's temporary, okay? Concepción Marina, some temporary activities. Give me one. Check videos for social media. Networks. Very media. Good. Mm-hmm. Okay. Karen Leticia. Temporary.
temporarily. Puedo decir, sometimes I'm square the phone. Okay, very good. Yeah, that's a temporary activity. Very good. Mm-hmm. Let's see, Stephanie. Grow temporarily self report. Okay, very good. Rodolfo. And I don't think you don't have a temporary activity? Only no, but I think this day we have a visit to the Ministerio de Trabajo. Oh, okay. So it's temporary. And, right? And the people in chairs for the attend this person. To assist people? Fui teacher. I was. Fui, yes. Or I went. No sé a qué se refiere. I went. Uh-huh. Sí, que la persona que dejaron a cargo de hacerles el recorrido fui yo. Ah, okay. I was the person in charge. I was the person in charge. Okay, very good. So it's a temporary activity, right? Yes. Very good. Super nice. Muy bien. ¿Por qué estamos trayendo a la mente actividades eventuales? Porque el día antes de ayer estábamos hablando que utilizamos el present continuous para eventos que están sucediendo en el momento que hablo o alrededor del momento que hablo. Por ejemplo, esta semana, por ejemplo, estos 15 días, por ejemplo, este mes, pero eso es alrededor del momento en el que yo estoy hablando. Es decir, son actividades in progress que están realizándose, desarrollándose. Eso lo practicamos y lo dijimos hace 2 días. Ayer estuvimos practicando cómo se utiliza esta misma estructura para situaciones future events, para eventos que van a ocurrir, que están programados y que van a ocurrir en un momento que ya está especificado. Ahora vamos a utilizar la misma estructura, pero para temporary activities, eventos que no son permanentes. Entonces ya tenemos 3 usos diferentes de esta estructura y tenemos que saber los escenarios, identificarlos para poderla utilizar, porque es fácil confundirnos. Entonces, los permanentes, los que son rutinarios, esos son para el presente simple. Pero para esta estructura ya tenemos 3 escenarios y el tercero es el que vamos a ver a través de esta conversación. Let's see. Listen to your teacher. Read the conversation, then practice with a partner. Now, this is Ever. And this is Beth. Let's see what they are talking about. Oh, hi, Beth. Long time no see. How are you? Long time no see es una expresión. La usan tal cual está acá. Y es para decir tiempo sin verte. ¿Qué te habías hecho? ¿Dónde has estado? Ok. Long time no see. Muy bien. Hello, Ever. What are you doing these days? This es más largo que this, porque this corto, cuando lo pronunciamos corto, es cuando tenemos alguna situación cerca, pero en singular. Aquí está en el chat, this. Y esta que tenemos acá, this, es un poquito más largo y hablamos de plural. Mire, these days, lo ocupamos para plurales. Siempre cerca, pero plural. Hello, Ever, what are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. Tenemos bastantes veces these days, y es porque nos referimos a temporary situations. Y si usted se fija aquí, also, lo estamos usando después del verbo to be. Habíamos dicho que van después del verbo to be. Okay, I know.
A colleague who completed the course is taking a training in England these days. Imagínense. Terminó el curso y ahora está entrenando en Inglaterra. Muy bien. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. I am studying on my own. Lo estoy haciendo por cuenta propia, por mi propia cuenta. Okay, on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Muy bien. Vamos a ver. Les doy unos 20 segunditos para que me identifiquen aquí alguna palabrita. La chequeamos juntos. Own, teacher. Yes, on my own es propio. Solo own es propio. On my own es la expresión para decir por mi cuenta. Ok. Okay. Muy bien, por mi propia cuenta. Is there any other? Cuando decimos they help a lot. Yes. ¿Nosotros necesitamos? No, vamos acá, mire, veamos el contexto. Muy bien, bueno, yo estoy haciendo ejercicios de escuchar, exactamente. Ellos, o sea, los ejercicios, ayudan bastante. They help a lot. Eso es ayuda bastante. Ayuda bastante. Ellos ayudan bastante. Muy bien. Is there any other? No? Okay. Si hay alguno más adelante, me interrumpen y con mucho gusto lo verificamos juntos. Ok, vamos a ver. Ever and Beth, vamos a repetir. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hi, Beth. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking English course these days. How about you? I'm okay. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. That's so great. Okay, muy bien. Vamos a repetir esta expresión. What a coincidence. What a coincidence. Very good. What a coincidence. Vamos con la primera. That sounds great, pero usted alegrese, ¿verdad? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. Very good. Vamos con Ever. I know a colleague who completed, este pasado tiene que sonar. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. I know a colleague who completed the course is taking training in English. Very good. Okay. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. You are right. I am reading novels. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot.
Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Very good. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más juntos y luego vamos a hacer el role play. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hi, Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? I am working on a new project. That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. That sounds great. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. I know. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. You're right. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Beautiful. Very good. Okay. No hay más palabritas por ahí, ¿verdad? Todas están que sí ya las conocemos. Muy bien. Vamos entonces. I'm Ever. You are Beth. 1, 2, 3. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. Okay, I'm okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. I am also taking English. English is essential. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right. I am studying on my own. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Vamos a repetir aquí. I am studying on my own. Please. I am studying on my own. Very good. Okay. Now we are going to switch. You are Ever and I am Beth. All right? 1, 2, 3, go. Hi, Beth. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am working on my project. Also, I am taking English courses. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. I am doing this exercise. It helps a lot. Very good. Super nice. Okay. Vamos entonces a los breakout rooms. Vamos a practicar la conversación many, many times. Y cuando terminen,
vamos a discutir estas preguntas. Vamos al ejercicio 3, a discutirlas, ¿ok? What are some of the things Ever and Beth are doing these days? You make the 2 lists. And number 2, what things do you have in common with the people in the conversation, ¿ok? Son 2 entonces. Esta sale de la conversación y esta sale de la comparación entre sus actividades y las actividades de los personajes en la conversación, ¿ok? First, we practice. Don't forget, I am studying, no me digan studying, studying. Y aquí teníamos la otra, era, permítame que aquí había otra, coincidence, right? Coincidence. No la encuentro, no la encuentro. Aquí, what a coincidence, right? Coincidence. Very good, very good. Let's go and practice. Breakout rooms are ready. Vamos a ver. Okay. I send you the invitation. Please click on join. Vamos a ver. Good. Okay. Please click on join. Very good.
Ahorita, Iris, con mucho gusto, ahorita. Recording. ¿Terminamos de practicar? Yes, teacher. Yes, ok, bye. Seguimos entonces, estamos ahora en la siguiente página, que es la última página de la unidad, y lo que necesito es que por favor hagan es que lean las oraciones que están aquí como ejemplo en el primer cuadro, y luego vamos a utilizar los tres escenarios que mencionamos hace un momento, del uso del presente continuo para escribir este párrafo en el ejercicio 6, por favor. ¿Estamos claros acá? Okay. Vamos a leer estos ejemplos como para recordar, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Y luego vamos a elaborar acá un párrafo acerca de eventos temporales en sus lugares de trabajo. Los van a combinar, los eventos que tengan ustedes, ¿ok? Okay. Muy bien. Los dejo trabajar. Muy bien. Ya practicamos, ¿verdad? Talking in English. Okay. For their day. Yes. En un curso de inglés. Muy bien. También dice. Perdón, que se interrumpa. Vámonos a esta siguiente página, la última página de la página 38. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a leer las oraciones ejemplo que están en el cuadro acá arriba. Ajá. Para que nos recordemos de lo que hemos estado viendo. Y luego nos movemos al ejercicio 6, que es donde ustedes van a escribir un párrafo describiendo actividades temporales que tienen en sus trabajos. Combinan las actividades de ustedes tres. Y van a redactar aquí el párrafo, ¿ok? Un párrafo por grupo, ¿ok? Ok, esto sería, usando, ¿verdad? Lo que... El presente continuo. El presente continuo, ¿ok? Sí. Muchas gracias, Normita. Muchas gracias. Okay. Bueno. Vaya, entonces vamos a hacer la primera. Vaya, Adiel. Muy bien, vamos a avanzar entonces, nos vamos a mover a la página 38. En la página 38 vamos a leer los ejemplos que tenemos en el cuadro en la parte de arriba. Esto es para recordar cómo hemos estado trabajando el presente continuo. Luego nos venimos directamente al ejercicio 6. Aquí van a escribir ustedes un párrafo incorporando las actividades temporales de todos los trabajos de ustedes para que las puedan describir utilizando la misma estructura. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? ¿Yes? Yes. Yes, ok, muy bien. Los dejo trabajar. Ok, gracias.
Es más o menos como lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Que hacíamos. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on the new project, and also I am taking an English course these days. How are you? How about you, Seria? How about you? How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. I colleagues who complete the course is taking a training in the England. In England. These days. Mm-hmm. You are right. I am studying in my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Very good. Super nice. Muy bien. Vámonos a la página 38. Lo que vamos a hacer acá es leer los ejemplos que tenemos en el cuadro superior para recordar cómo hemos estado trabajando con el presente continuo. Luego nos movemos al ejercicio 6. En el ejercicio 6, ambas van a incorporar actividades temporales que tengan en sus lugares de trabajo para escribir un párrafo corto. Y vamos a utilizar el vocabulario, las expresiones y este tipo de oraciones. Acá no es conversación. No van a usar como en la otra ustedes hacían de sounds great, porque aquí es solo describir las actividades, utilizando las estructuras. Ah, ok. Es un párrafo nuestro, ¿verdad? Sí, de las actividades de ustedes dos en sus trabajos. Uh-huh. Y si no, usen su imaginación, ¿verdad? Pero es describiendo actividades con el presente continuo. ¿Estamos bien acá? Tomando los ejemplos anteriores, ¿está bien? Sí, claro que sí, claro que sí. Ok. ¿Estamos bien? Sí. Yes. Yes. Ok, very good. Muy bien, vamos a ver cómo van los temas. Okay. Practicamos ya bastante, ¿verdad? Yes. Muy bien. Vámonos ahora a la página 38, por favor. En esta página vamos a leer los ejemplos que tenemos en el cuadro superior para recordar el uso de la estructura. Y luego nos vamos a mover al ejercicio 6. En el ejercicio 6 van a incorporar ustedes tres actividades que tengan en sus lugares de trabajo, de manera que van a escribir un párrafo corto utilizando siempre esta estructura. Aquí, a diferencia de la conversación que escribieron, donde ustedes ponían expresiones como sounds great, thank you very much. Aquí no la van a usar porque solamente es el párrafo para describir las actividades. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Un mismo párrafo, un párrafo por grupo, please. Okay. Y miren, con esto terminamos la unidad. El lunes vamos a hacer un repaso únicamente. Ah, okay. Okay, very good. Y ustedes tienen bastante... como les quiera decir, utilizan bastante el departamento de IT. No. De soporte técnico o cosas de tecnológicas. Mm-mm. No mucho. No. Ok, la unidad 4 de eso vamos a estar hablando. Vamos a aprender entonces nuevo vocabulario. Ajá, ok, muy bien. Las dejo trabajar entonces. Ok. Entonces se dice use the present continuous for temporary situation. No estoy aquí, oyen. Ignoren. The expression this day and at the moment are often
use the to emphasize. Emphasize. Yes. Emphasize the temporary aspect of the activity. ¿Quién continúa? Example. Las dos. Claudia, dale. I am reading a new book these days. This is a temporary activity because the person will finish reading the book. So Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. We are taking an English course. The course will end. Okay. Bye. Vamos a tener cuidado con la pronunciación de la palabra curso, ¿verdad? Vamos a decir course. English course. Si usted English dice course. Si usted dice course, course es hechizo. Ah, ok. Ok, entonces es como no. La pronunciación de la B con la V. Ahí hacemos un cambio, ¿verdad? Usted dice vowel con así, V. Vowel está diciendo las vocales. Pero si usted dice vowel, así, vowel es intestinos. Entonces, la pronunciación hace una diferencia bien grande. Entonces, vamos con English course, ¿ok? Course. Course. Así como C. O. Yes, O. Oh. Course. 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 Con U es hechizo, course. Ah, course. Mm-hmm. Yes. Ok, las dejo, ya no las interrumpo, lo prometo. Ok. Va, entonces. Ok. Empezamos a hacer escribas en líneas. Seis. Abajo. Seis. A paragraph. Temporary event at your workplace. Mm-hmm. Workplace. I am reading legal documents for the other lawyers. Okay. But not my legal documents. Mm-hmm. Legal. Therefore, legal documents. Legal documents. Legal, document. Legal documents. Docu. There you go. Okay. It's like occupation. Q. Occupation. Documents. Pero eso no es temporal porque lo hace. No. Durante. Es temporal. Es porque no es de ella, es de sus colleagues. Ah, no son mis documentos. Por eso, pero lo hace durante el año. Oh, solo lo hago cuando ocasionalmente, por ejemplo, en el banco, que es donde más trabajo, la jurídica no está. Como O sea, lo hago cuando se enferma. Como sustituyendo. Una vez al año. ¿Perdón? Como sustituyéndola. Ajá. Ok. O sea, leyendo los documentos legales sí lo hace, pero los propios, lo que hace eventualmente es lo de otra persona. Ajá. Los de otra, de otro notario, por ejemplo. Otro notario. Hago la lectura de otro notario. I am reading legal documents. From other colleagues, from other lawyers. From other lawyers. Yes. Other lawyers. Basado en esa misma, se va a hacer el diferentes actividades para que puedan incorporar las actividades. Uh-huh. Ah, okay.
Bueno, vamos a poner pausa porque tengo que llevármelos por la hora. Okay. El lunes okay. Vamos a continuar, ¿ok? Ok. Thank you very much. Ok. No terminamos, ¿verdad? Estábamos a la mitad aún. Vamos a terminar el día lunes, lo vamos a pausar, pero por la hora me los tenía que traer. Esperamos que los compañeros se nos incorporen para poder pasar la última asistencia. Teacher. Mande. En lo que se incorporan los demás. Sí, sí. Tenemos una duda con Carla. Cuénteme. Para decir cubrir el puesto de trabajo de un compañero, ¿cómo cubrirlo? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se dice? Cover for. Cover for. Muy bien. Ok, very good. Bueno, ya están por acá. No terminamos. Yo sé que estamos a la mitad de la actividad. El día lunes vamos a continuar porque miren, con esta página que estamos trabajando, terminamos la unidad 3. El lunes vamos a concluir este ejercicio y vamos a hacer un repaso de las dos estructuras para que nos quede como bien claro cuándo usar cada una de ellas. Y luego ya el martes damos inicio a la última unidad, unidad 4, y ahí nos vamos a dar gusto platicando y viendo vocabulario y estructuras enfocados en el IT Department, Tech Support. Vamos a estar hablando de eso en la unidad 4. Muy bien, vamos a ver. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you very much. Diego Nicolás. Present, teacher. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Okay. Iris Liliana. No, right. Okay. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. He's not here. Juan Ramón. He's not here. Karen Leticia. Present, teacher. Yes, you are. Thank you very much. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Okay. Mirna Lisette. Yes, okay. Norma Patricia. Present, teacher. Thank you very much. Rodolfo Antonio. Okay. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Okay, very good. Okay, we're going to pause here. I need you to please go to the platform and do homework, all right? So, esta es la tarea número 14. ¿Verdad? Y revisan, por favor, que no tengamos tareas pendientes. El próximo lunes sí les voy a pedir que ese día tengamos las 15 tareas al día, ¿verdad? Entonces, vámonos a la plataforma. Thank you very much. Thank Have you, a teacher. Wonderful weekend and see you Monday. Monday. See Monday. Bye. 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 Monday. Bye. See you Monday. Bye. 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 Bye.